Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Estaba viendo acá el grupo y nos está diciendo un compañero que está teniendo problemas con su internet. Jai, dice Jaircito, creo que dice. Jaircito. No sé si ha llegado. Buenas noches a todos, ¿verdad? Zenia, Kevin y a todos. Buenas noches y bienvenidos a esta sesión. A ver, estamos 16 participantes ahorita. Muy bien. Buenas noches, Delmi. Buenas noches, Marco. Buenas noches a todos. Vamos a iniciar este día. Bienvenidos nuevamente. Un gusto que estemos otra vez en esta nueva sesión. Pues retomaré lo que había quedado pendiente. Fíjense que voy a duplicar esta hoja, o bueno, quizás voy a borrar todos los formatos condicionales aplicados acá. Los voy a borrar. Voy a seleccionar el rango, formato condicional, borrar reglas. Aquí me dice de las celdas seleccionadas o de toda la hoja. Le voy a poner toda la hoja, en este caso las dos tendrían el mismo efecto para este ejemplo. Las voy a borrar. Pues fíjense que vaya, voy a seleccionar, nos habíamos quedado en que queríamos que nos seleccionara todos los datos de algún dato que anduviésemos buscando. Selecciono mi rango de datos. Y en formato condicional, nueva regla, selecciono el tipo de regla. Utilice una fórmula que determine las celdas para aplicar formato. Dijimos que aquí, como editar una descripción de regla, dice dar formato a los valores donde esta fórmula sea verdadera. Entonces aquí vamos a escribir una fórmula. Se inicia con el signo igual. Voy a seleccionar la celda que va a ser mi valor representante, que va a ser A3. De manera predeterminada, la referencia es absoluta. Y yo aquí estaba cometiendo un error. Aquí yo le quitaba los dos signos de dólar. Es decir, estaba dejando la celda A3 y la estaba dejando que se moviera por todos lados. Cuando que lo que nos interesa es que se mueva en filas, no en columnas. Entonces, yo estaba cometiendo ese error. Le vamos a quitar el signo de dólar antes del número y le vamos a dejar que congele el valor de la columna. Entonces decíamos que íbamos a compararlo, por ejemplo, a una fecha.
Y por ejemplo, puede ser que busque las fechas mayores a una determinada fecha. Y lo que voy a hacer acá es elegir, por ejemplo, voy a elegir, digamos, la fecha de hoy. Aquí está la fecha de hoy. No la voy a escribir. Voy a hacer clic en la celda. Y ahí sí. Me interesa que sí ese valor quede fijo. Ahí sí no voy a quitarle el signo de dólar a ninguno. Porque lo que quiero es que haga el recorrido en las fechas, que solo se mueva en las filas, pero no en la columna, pero que el valor con que lo quiero comparar sea mayor al que está en la celda A4. Y ese sí no lo vamos a mover, porque quiero que sean mayores, que me resalte las fechas, mayores al 22 de marzo. Establecemos un formato y, por ejemplo, vamos a dejarle, aquí puedo tener más colores y digamos que aquí en personalizado puedo dejarle un color más o menos como este. Y si presionamos aquí aceptar, nos marca los registros mayores a esa fecha. Entonces, imagínense, ¿verdad? Yo estaba cometiendo el error de poner como referencia relativa a 3. Ese era el error que yo estaba cometiendo. Cuando yo tenía que fijar o congelar el valor de la columna. Entonces, eso pues es lo que el planteamiento que surgió de parte de Katherine y, por supuesto, para todos, ¿verdad? Como conocimiento para todos. Así que así daríamos por concluido lo pendiente de ayer. Este día corresponde, a ver, les muestro el tema de hoy. Les muestro el tema de hoy que estaremos hablando de la definición de nombres de celdas y rangos de celdas. A ver, ya sabemos a esta altura que cada celda en Excel tiene su nombre. Ya lo hemos venido hablando de que A1, A3, Z10, T40... son nombres de celdas, que ya los tienen. Entonces, vamos a trabajar un poquito con los nombres de celdas o con nombres de rangos. Trabajaremos el cuadro de nombres. Vea que si utilizamos nombres, las fórmulas serán mucho más fáciles de entender y mantener. Puede definir un nombre para un rango de celdas, una función, una constante, una tabla. Una vez que haya adoptado la práctica de utilizar nombres en su libro, podrá actualizar, auditar y administrar esos nombres con facilidad. Vamos a ver en la práctica la utilidad que el cuadro de nombres tiene, ya que, como se nos dice aquí en esta parte teórica, no es lo mismo decir, por ejemplo, A1 más A2 que decir, por ejemplo, día 1 más día 2. Y eso lo vamos a ver en uno de los de la práctica, en uno de los ejemplos. Asignar un nombre a una celda, pues ya sabemos que siempre vamos a tener que estar ubicados en una celda. Este es el cuadro de nombres. De manera predeterminada aparece que la celda A1 es el nombre de la celda predeterminada. Pero si queremos cambiarle el nombre, aquí mismo lo podemos hacer. Y en lugar de que diga A1, podemos escribirle un nombre que represente el contenido de esa celda.
Para hacer referencia a este valor en otra tabla, escriba el signo igual y el nombre y después seleccione Entrar. Definir los nombres de un rango seleccionado. Estos son los pasos. Lo primero es seleccionar el rango al que se le quiere asignar un nombre, incluidas las etiquetas de filas o columnas. Y la pestaña que vamos a ir a activar va a ser la pestaña Fórmulas. Y allí encontraremos la opción Crear a partir de la selección. En el cuadro de diálogo, Crear nombres a partir de la selección, designe la ubicación que contiene los rótulos, perdón, al activar la casilla fila superior, columna izquierda, fila inferior o columna derecha, perdón. Vamos a ir viendo entonces todas esas opciones. Entonces Excel va a nombrar las celdas a partir de las etiquetas que hayamos designado. Usaremos el cuadro de diálogo administrador de nombres para trabajar con todos los nombres definidos y los nombres de tabla de un libro. Por ejemplo, es posible que desee buscar nombres con errores, confirmar el valor y la referencia de un nombre, ver o editar comentarios descriptivos o determinar el ámbito. También puede ordenar y filtrar la lista de nombres y agregar, cambiar o eliminar nombres fácilmente desde una ubicación. Y aquí nos aparece pues el procedimiento para abrir el cuadro de diálogo administrador de nombres que sabemos que se encuentra en la pestaña Fórmulas, Nombres definidos, Administrador de nombres. Y este es el cuadro de diálogo Administrador de nombres. En él se nota que aparecen nombres asignados y esos nombres de celda, uno se llama importe. ¿Y qué valores tiene? Pues estos valores que aparecen entre llaves, 3, 1.2, 6, 5, 40, se refiere a una tabla. Dice que hay una tabla, este es un ejemplo, hay una tabla que se llama import y se está trabajando en todo el libro de trabajo. Y ya lo vamos a ir a ver nosotros, ya lo vamos a practicar. Hay una referencia que se llama área de extracción. Está representando un error de referencia. Posiblemente cuando tengamos errores de referencia es porque a lo mejor se ha escrito una fórmula que está llamando a una celda y de pronto esa celda o ese valor a lo mejor se ha movido a otro lugar. Hay otro nombre que se llama ganancias y eso es un rango. Dice que se refiere a un rango. Aquí hay otra tabla. Esa tabla dice que se llama cantidad. Y hay otro rango de datos que se llama tabla 5. Vamos a ir a ver ese cuadro de nombres. Y siempre pues trabajamos en el archivo que se nos deja disponible allí en la plataforma. Y el archivo que se nos ha dejado disponible para hoy es una planilla que muestra nombres de empleados, sueldos bases, descuentos, sueldo líquido. Aparte nos deja los datos de los descuentos, el porcentaje que hay que descontar. Aquí ya nos aparece con fórmulas, si se fijan en la barra de fórmulas. Y también aquí abajo, ya nos aparece con fórmulas. Este es el cuadro de nombres que vamos a estar viendo. Aquí dice G12, es porque estoy ubicada en este momento en la celda G12. Entonces, aquí dice que hay otros nombres disponibles. Si presiono en empleados, se selecciona este rango. Es decir, que los nombres de los empleados, ese rango completo se llama empleados. Aquí hay otro que dice sueldo base. Si ustedes se fijan,
selecciona el rango de sueldo base. Así se llama ese rango. Y aquí tenemos el administrador de nombres en la pestaña Fórmulas. Categoría de nombres definidos. Y aquí está administrador de nombres. En este momento ya hay nombres asignados. Hay un nombre que se llama FP que su valor es 0.0625. Se refiere a un valor constante, a un valor en específico, y se va a utilizar en el libro completo. Y allí puedo ir viendo y vea a quién se va refiriendo esos nombres. Valores constantes. Se pueden crear nuevos nombres. Se pueden modificar los que ya están o se pueden eliminar. Para este ejemplo, yo voy a eliminar los nombres para que lo podamos hacer desde el inicio. Voy a seleccionar estos nombres, todos, y voy a presionar en eliminar. Me pregunta, ¿confirma que desea eliminar los nombres seleccionados? Presiono aceptar. Y allí ya no hay ningún nombre asignado para que lo podamos hacer nosotros. Aquí ya no muestra nombres. Esto es un error de nombre, porque aquí en la barra de fórmulas nosotros estamos viendo que dice que está sumando el sueldo base. O sea que hay algo que se llama sueldo base, pero yo acabo de borrar todo. Entonces, por eso aquí ha aparecido un error. Y vamos nosotros a, si yo quiero lo dejo así, si yo quiero lo borro, quizás lo voy a borrar. Y aquí, por ejemplo, aparecen las fórmulas utilizadas, ya que estas no se modificaron porque no se tocaron los nombres predeterminados, porque la celda siempre que tiene que tener un nombre, ¿verdad? Jamás vamos a encontrar una celda anónima. Entonces, vamos a comenzar. No es lo mismo, por ejemplo, aunque aquí parece que no hay problema, parece que eso es fácil, decir C5 menos D5 menos C5 menos F5. Pero de pronto, cuando tenemos como muchos datos, es bien difícil andar buscando celda. Entonces, por eso mejor las asociamos con un nombre. Entonces, quizás acá no es lo mismo decir empleado 1, por ejemplo, ¿verdad? Menos IS, menos renta, menos AFP. Palabras que nosotros recordamos fácilmente, porque vamos a asignar nombres que nos hagan recordar fácilmente. Entonces, digamos, podemos empezar. Aquí, por ejemplo, si yo quiero calcular este sueldo multiplicado por el IS, entonces yo voy a nombrar, digamos que voy a seleccionar esta celda, voy a utilizar este cuadrito, por alguna razón nos lo han dejado acá. Puedo hacerlo de una vez, digamos. Si yo quiero que esta celda se llame IS, que esta celda se llame renta y que esta celda se llame AFP, tiene el mismo comportamiento, si se fija. Los valores están acá y los nombres que yo quiero darle están a la izquierda. Ay, disculpen. Entonces puedo hacer, seleccionar ese rango. Y venirme, por ejemplo, a esta opción que dice crear desde la selección. Y vean que ahí hay un atajo. También puedo irme con Control-Shift-F3, que hace, genera automáticamente nombres a partir de la celda seleccionada. Generalmente se utiliza el texto de la fila superior o de la columna situada más a la izquierda de una selección. Voy a presionar este, crear desde la selección. Entonces vea que me aparece un cuadro de diálogo en que yo voy a elegir
¿Cuáles son los nombres que le quiero dar a los valores? Automáticamente me aparece seleccionada la columna izquierda, que es precisamente lo que deseo hacer. Le dejo activada columna izquierda. Entonces presiono aceptar. Al parecer no ha pasado nada, como si no hubiese pasado nada. Si yo me vengo al cuadro de nombres, puedo observar que ya me asignó los nombres sin que yo tuviera que hacer mayor cosa. Ya me asignó los nombres. Si me voy a administrador de nombres para ver los detalles, veo que hay un nombre que se llama AFP y qué valor tiene el 625. Justo toma, estos valores toman justo el nombre que tienen al lado. Porque lo hice crear desde la selección. IS dice que tiene un valor de 325 y se refiere a, dice, se refiere a cuadro de nombre, que así se llama la hoja, J4. J4. ¿Y en qué vamos a poder utilizar esos nombres? En todo el libro. Y aquí hay otro, ¿verdad? Ahí es para verificar que los nombres han sido creados. Entonces, por ejemplo, aquí ya no me voy a preocupar por cómo se llama la celda. Simplemente ya asocié algo, un nombre que me va a permitir hacerlo más rápido. Entonces, selecciono el sueldo multiplicado por el IS. Y vea que ahí aparece el nombre sugerido. Cuando aparece así es porque ya está asignado el nombre. Entonces, cuando ya hago eso, pues ya automáticamente me calcula el IS. Y esto va a funcionar si yo arrastro a todos y ya me calcula el IS para todos. Y vea, solo nos va cambiando el sueldo. Y la palabra IS la deja. Y lo mismo con esto. Digamos que si yo quiero, imagínese que, sí, Katherine, adelante. Hola, Alex, buenas noches. Solo hola. ¿Podría hacerme el favor de volver a hacer la, cuando marcó el IS, la renta y el AFP? Donde creo que sí. Crea... Gracias. Para crear los nombres, ¿verdad? Sí. Sí, lo que voy a hacer es que voy a venirme al administrador de nombres, voy a seleccionar estos nombres que ya están creados y los voy a eliminar. Ahorita es como para que partamos desde el inicio. Vea lo que ha pasado. Ha pasado eso porque como esto está haciendo referencia a un nombre, cosa que ya no existe porque yo acabo de eliminarlos. Pero los voy a dejar así. Entonces, vean, selecciono este rango de datos en los que ya me están dando las categorías o el nombre de los descuentos con sus porcentajes. Entonces, aquí están los valores y junto a los valores, a la izquierda, están los nombres que representan a los valores, lo cual está muy bien, son bien representativos para los valores que queremos. Entonces, nos venimos aquí, pestaña fórmulas, categoría de nombres definidos, crear desde la selección. Y aquí me salta este cuadro que me dice a dónde están los nombres que quiere asignar. Y los nombres están en la columna izquierda. Entonces, yo lo dejo activo. Presiono aceptar. Aparentemente no ha ocurrido nada. Bueno, visualmente sí vimos que ya se arregló. Pero yo puedo venir a ver aquí en el cuadro de nombres que ya están asignados los nombres. También aquí en el administrador de nombres yo puedo verificar que en efecto están los tres nombres creados con sus valores, a dónde están haciendo la referencia y en qué ámbito se van a manejar. Gracias, Lee. Eso era lo que no alcancé a captar.
Sí, okay. Entonces ahí pues ya más fácilmente nosotros podemos hacer cálculos. Digamos, ahora sí, aquí quizás no conviene quizás llamar un nombre porque se imagina, aunque puede ser, ¿verdad? Usted puede ser que puede tener código de empleados aquí y usted diga, quiero el código, aunque eso es como, no sé qué tan rápido se puede aprender, a menos que de verdad alguien solo trabaje en eso, ¿verdad? Recursos humanos, reconociendo códigos de empleados. Dependiendo de donde uno se maneje, uno las cosas se las aprende de memoria, ¿verdad? Pero si no estamos familiarizados con eso, va a ser quizás un poco más difícil. Pero digamos que quiero siempre el sueldo, vea que a eso no le he asignado un nombre, le he dejado el nombre predeterminado, pero lo quiero multiplicar por la renta, entonces yo solo escribo renta, me aparece el nombre sugerido, ¿verdad? Y pues allí ya solo presiono enter y ya vea que nos aparece el nombre, ya nos aparece hecha la multiplicación y pues ya solo podemos arrastrar hacia abajo. Lo mismo aquí. Queremos hacer una fórmula con el sueldo y multiplicarla por AFP. Que son nombres que ya existen. Y pues aquí va a funcionar lo mismo. Y ya tenemos ya la planilla un poco más rápido. Aquí yo borré una fórmula porque ahora la fórmula originalmente estaba, decía suma sueldo base. En este momento ese nombre no existe. Yo puedo asignarlo. Yo puedo tomar este rango incluyendo su cabecera. Desde sueldo base hasta el último sueldo. Y aquí directamente poder escribirle. Ese rango seleccionado se va a llamar sueldo base. Pero ojo con esto. En los nombres yo no puedo dejar espacios en blanco. O los separo por un guión bajo. De hecho, Excel de manera predeterminada, cuando encuentra nombres que tienen espacio, automáticamente Excel les inserta un guión bajo. Porque no se pueden asignar nombres con espacios en blanco. Entonces, o puedo poner sueldo base así junto, o lo puedo separar por mayúscula, sueldo base, también puedo hacer eso. O le puedo asignar yo el guión bajo, ¿verdad? O simplemente dejarlo como sueldo base. Allí el nombre que nosotros queramos que sea, siempre y cuando no lleve espacio en blanco. Entonces, presiono Enter. Y este rango ya tiene un nombre. Si yo me desplazo por este rango, aquí me va diciendo las celdas a donde estoy ubicada, pero me doy cuenta que aquí ya está el nombre asignado. Y si hago clic, me marca el rango que se llama sueldo base. Entonces no es lo mismo, ¿verdad? Venir y decir suma. Ya no selecciono el rango, sino que yo sé que se llama sueldo base. Y yo ni siquiera termino de escribir todo y ya me lo está sugiriendo. Y ahí está como nombre, sueldo base. Y entonces ahí yo ya sé que eso va a funcionar así, ¿verdad? Ya tengo sueldo base. Puede ser, aquí digamos que dice suma de 4 de 11. Que es como la tradicional, digamos que puede ser. Uy, ahí pasó algo. Listo. Y, por ejemplo, acá, si bien es cierto, la fórmula ya funciona, pero digamos que yo puedo hacer que, como ya tiene nombres, ¿verdad? Entonces le digo, ok, sueldo base menos IS menos renta menos AFP. Y vean que también así funciona. Entonces, aquí lo tenemos como referencias normales. Y yo ahorita lo acabo de hacer con los nombres, ¿verdad? Que ya existen. Entonces, algunas veces es más fácil trabajar con nombres.
digamos que vamos a ver qué otro ejemplo podemos hacer. Digamos que tengo, voy a duplicar esta hoja. Hago clic derecho, mover o copiar. La hoja se llama cuadro de nombre. Voy a presionar aquí donde dice crear una copia. Y pues ya tengo una hoja igualita, ¿verdad? Tengo una hoja igualita. Y digamos, le voy a poner a esta, le voy a cambiar el nombre, doble clic, le voy a escribir planilla. Así se llama esta hoja. Entonces, si yo estoy en la hoja, cuadro de nombre, y le digo, por ejemplo, aquí, solo quiero hacer una referencia nomás para, vamos a ver, digamos que yo aquí pongo el signo más, y puede ser que yo necesite un dato de la otra hoja, digamos. Hago clic en la otra hoja y vean lo que sucedió en la barra de fórmulas. Me puso el nombre de la hoja y después me ha puesto un signo de admiración cerrado, porque esa es la estructura. Entonces, digamos que yo quiero esta cantidad. Vean, y presiono Enter. Aquí me aparece esto porque el ancho de la columna no se ajusta al contenido. Cuando les aparezca esto, es porque el contenido no cabe. Hay que hacerla más ancha la columna, ¿verdad? Entonces, vean que estoy ubicada en I8 y el dato que está aquí lo está trayendo de la otra hoja que se llama planilla, G12. Entonces, si yo quisiera un dato, yo estoy en esta hoja y quisiera un dato y digamos, quiero irme inmediatamente a esa otra hoja, a una ubicación específica. Entonces, digamos que yo escribo el nombre de la hoja. Recuerde que el signo de admiración cerrado, porque esa es la estructura, Excel así diferencia el nombre de la hoja con el nombre de la celda, porque ya G12 sería el nombre de la celda. Entonces, digamos que me quiero ir a, por ejemplo, a B4. Le escribo yo aquí. Y vean, que automáticamente se pasó para la otra hoja y me ubicó automáticamente en la celda B4. Sí, Marina, adelante. Mire, buenas noches. Buenas noches. No vi cómo hizo para copiar la otra plantilla. Ah, ok. Lo voy a hacer aquí. Me encuentro en la hoja para duplicar la hoja, ¿verdad? Sí. Ajá, para duplicar la hoja. En este momento yo me encuentro en la hoja que se llama planilla. Uh-huh. Hago clic derecho, presiono mover o copiar y selecciono la hoja que quiero copiar, que en este caso es planilla, y activo donde dice crear una copia. Aquí hay muchas cosas más que me pregunta, ¿verdad? Dice que si lo quiero mover al final, yo puedo seleccionar mover al final, o si me quedo ahí, me la va a copiar junto a esa otra hoja. Pero si la quiero mover al final, se lo selecciono, pero importante, activar que queremos una copia. Entonces, si presiono aceptar, allí ya tengo otra hoja igualita a la anterior. Gracias. Sí. Entonces, aquí en el cuadro de nombres también, digamos, podemos hacer que queremos seleccionar, por ejemplo, desde la celda B12, desde la celda B12 hasta la celda G12. Recuerde que los dos puntos es hasta, ¿verdad? Entonces, desde B12 hasta G12 y presiono Enter, vea que se ha seleccionado el rango justo que se le ha dicho que se quiere seleccionar. Si quisiera seleccionar, por ejemplo, donde dice empleados, que sería B4, pero también quiero seleccionar la celda G4,
voy a escribir B4 punto y coma G4. Y vean ustedes que ha seleccionado las dos celdas. Digamos que quiero seleccionar la celda de la I4 a la J4. Y luego quiero seleccionar de la I6 hasta la J6. Digamos que sí quiero hacer mi selección. Entonces vean que se ha seleccionado justo como se le indicó en el rango. Aquí en el cuadro de nombres. Y esos no son nombres que estoy asignando. Solo son referencias. Yo también de allí me puedo ir a, por ejemplo, voy a escribir la celda, una celda súper aislada. ZZ500. Aquí no lo vemos porque voy a mostrar las columnas que están, porque están ocultas las columnas, pero las voy a mostrar. Voy a presionar aquí, seleccionar, clic derecho, mostrar. Y lo mismo voy a hacer acá con las filas. Voy a seleccionar, clic derecho, mostrar. Está ahora seleccionada, vista toda la hoja. Entonces me voy al cuadro de nombres y digo, me quiero ir a la celda LL1000. Entonces ahí está la celda LL1000. Que puede ser que esa celda ya no se llame LL1000. Porque imagínense aprenderse los nombres de celda así. Puede ser que yo le asigne un nombre y le ponga, por ejemplo, le ponga rojo. Ahora la celda ya no es LL1000. Ahora se llama rojo. Voy a presionar la combinación de teclas Control Home. Control Home automáticamente, ¿para qué? Para que se me venga la A1. Entonces, mire que aquí ya tengo ese nombre que acabo de asignar, que se llama rojo, ¿verdad? Y ya me fue a la LL1000, una celda bien alejada de donde estamos, ¿verdad? Entonces, voy a Control Home para ir a la celda inicial, que es A1. Y así nos podemos desplazar en este cuadro de nombres. Digamos, quisiera seleccionar la fila completa, digamos, la fila 4. Si le escribo 4, 2.4, mire que me la selecciona toda. José Alejandro, ¿sí? Buenas noches, licenciada. Sí, buenas noches. Solo una pregunta. ¿Cuál es la diferencia de los dos puntos y punto y coma? Ah, sí. Los dos puntos están representando un rango. Y el punto y coma está representando una separación de argumentos. Entonces, cuando yo, por ejemplo, escribo aquí A4, vaya, digamos, A4, dos puntos, A4 puntos, G11, digamos, G11. Eso es un rango. Los dos puntos me está diciendo de que eso es un rango, o sea, va hasta de A4 hasta G11. Si yo quisiera otro rango separado, voy a poner el punto y coma para que me separe ese argumento. Y, por ejemplo, escribo I4. I4, dos puntos, J6. Entonces, ahí le estoy dando otro rango que va desde I4, dos puntos, que significa hasta J6. Entonces, el dos puntos va a ser como el rango adyacente. Celdas adyacentes. Y el coma va a ser una separación. Entonces, cuando presiono Enter, vea que se ha seleccionado justo los rangos que se separaron, que yo los separé, ¿verdad? Por un punto y coma. ¿Sí?
Sí, no sé si se ha comprendido un poquito eso. Eso lo vamos a entender mucho mejor o lo va a entender mucho mejor cuando tengamos que hacer, por ejemplo, fórmulas, que ese es el tema de mañana, cuando tengamos que hacer fórmulas, ¿verdad? En este momento nos estamos familiarizando con el administrador de nombres o con el cuadro de nombres, porque cuando usted se encuentre en el nivel avanzado, lo va a utilizar muchísimo, allí le va a ver muchísima más la utilidad del administrador de nombres. Entonces, por ejemplo, yo quisiera seleccionar la celda A, la columna completa y dos puntos I, la columna completa y dos puntos I. Vea que selecciona toda la columna, ¿verdad? Ahí ni siquiera le estoy diciendo desde qué celda hasta qué celda, simplemente me selecciona toda la columna. Y retomando un poquito el documento de los atajos que fue en la segunda, la verdad que no ampliamos tanto, en la segunda clase no lo ampliamos mucho, lo de los métodos abreviados. Pero por ejemplo, si yo presiono Control M, vea que se me ubicó al final del rango de trabajo donde yo estoy trabajando. Si presiono el método abreviado, control flecha abajo, me lleva a la última fila, que es la fila 1.048.576. Control home me lleva a la celda A1, ¿verdad? A control inicio. Control flecha a la derecha me lleva a la última columna, que es la XFD. Regreso con control inicio, ¿verdad? Y ya vimos entonces que con control y las flechas nos vamos hasta la última celda que esté disponible. Entonces, así es como podemos utilizar los nombres en casos así, ¿verdad? Nos sale mucho, mucho más fácil. Entonces, por ejemplo, vamos a qué nombres más se pueden hacer. Quizás en algún momento nosotros podemos asignar quizás como rangos a nombres de empleados. ¿Sí, Catherine? Hola, Lick. Mire, y en esta de estas fórmulas que nos está enseñando ahorita, digamos, podemos marcar una cierta un cierto empleado, por ejemplo, y lo podemos borrar. Perdón, no le una palabrita, no se le entendí. Que me dijo que si podemos asignar, perdón, si me puede Ajá, repetir. como vaya, como ponerlo así como dicen el buscar las celdas y los rangos. Y cuando ya esté seleccionado, lo podemos eliminar. Ah, sí, claro. Digamos, como por ejemplo estos que están hechos, ¿verdad? No, Ah. lo que nos estaba diciendo después de eso, como de la, por ejemplo, que ponía I dos puntos I, si no quisiera eso, le puedo dar eliminar con. Ah, sí, claro. Digamos, ajá, digamos, por ejemplo, lo vuelvo a escribir y dos puntos y le presiono enter. Ajá. Eliminar lo que tiene esa columna. ¿Un ejemplo? Sí, se puede eliminar. O sea, como está seleccionado eso, por ejemplo. ¿Así? Sí, pero en el caso de los empleados, del empleado, y digamos que como que despida a ese empleado y no quiere la información esa. Entonces, podemos, por un ejemplo, B5. Dos puntos a G5. Se selecciona todo y ahí mismo se le puede dar a eliminar. Sí, correcto. Solo que se le va a eliminar nada más la información. Digamos que desde D5 me decía, ¿verdad? Desde D5 estamos hablando D5. desde D5 estamos hablando desde su descuento del seguro hasta dónde. Hasta G5. Hasta G5. Ajá. Entonces ahí yo en ese rango ya me lo selecciono y sí lo puede eliminar.
con la tecla delete, ¿verdad? Así. Ahí usted lo puede eliminar. Como recuerde que esto es una selección nada más, ¿verdad? Entonces, una vez estemos seleccionando, pues se va a eliminar lo que tengamos seleccionado. Ahora, si usted quisiera eliminar completamente esta fila, en este caso tendríamos un problemita. Porque que ese problema en temas posteriores vamos a ver cómo se maneja. De cómo eliminar una fila solo de una tabla sin que afecte la otra. Pero aquí en este momento sí nos va a afectar, porque si queremos, por ejemplo, eliminar al empleado 1, la fila, nos pasamos llevando la fila de aquí. Entonces podemos hacer algunas cosas, ¿verdad? Como mover esos datos para otro lado, como simplemente arrastrar estos datos hacia arriba, ¿verdad? Hay como algunas, varias formas de hacerlo. Por ejemplo, vaya, digamos, voy a hacer eso. He seleccionado los datos que se van a conservar y si me ubico en el borde de la selección, el puntero se convierte a cuatro flechas que están formando una cruz, digamos. Entonces, si yo arrastro, vea que me dice que hay datos, desea reemplazarlos, y yo le digo, sí, los quiero reemplazar. Entonces, mire lo que pasa. Ha desaparecido el empleado 1, pero aquí ya le va a salir más fácil borrar esa fila. Voy a volver la tabla, o más bien rango de datos original, ¿verdad? Entonces, esa es la utilidad de los nombres. Ya vimos entonces un poquito el administrador de nombres. Y pues en este momento, sí, Jessica, adelante. Y en el caso, digamos así, para eliminar, si yo quiero eliminar al empleado 7 y me posiciono en la fila de eso, para eliminarlo, ¿cambiaría algo en las fórmulas y todo? ¿O simplemente se elimina toda la línea? Sí, toda la fila se elimina. La fórmula no cambia. Lo que cambia es el resultado. Porque si usted se fija... porque le elimina digamos, el salario de esa persona. Correcto. Pero no me daría ningún tipo de problema, digamos, de que me altere alguna fórmula o algo. No le afectaría en nada. Voy a eliminar el empleado 7 completamente la fila. Me ubico sobre el 11. Clic derecho, eliminar, y pues aquí no ha pasado, aquí sigue siendo sueldo base, aquí tenemos el rango que viene siendo desde la D4, aunque aquí hay un error, fíjese, no nos debería de estar sumando D4, ¿verdad? Solo se corrige eso, ¿verdad? Hasta D10, que es exactamente hasta D10, ¿verdad? Entonces no le modifica, las fórmulas no se las modifica, a menos que una fórmula esté haciendo referencia a un registro que se va a eliminar posteriormente. Entonces en eso sí hay que fijarse, hay que ver con anticipación si es que no va a afectar alguna fórmula, ¿verdad? Cuando me dice de referencia, es que se les pone como en una esquinita una cosita amarilla, como... vaya, fíjese que quizás, se fijó, por ejemplo, cuando yo eliminé los nombres. Ajá. Pareció el error y decía nombre, decía entre preguntas. Sí. Ese es un error cuando, imagínese que la fórmula ya estaba hecha. Entonces lo que hicimos fue borrar un nombre que estaba siendo utilizado por una fórmula. Entonces ahí sí me generó ese error, ¿verdad? Entonces, digamos, por ejemplo, póngale que aquí qué otro, digamos, para hacer un ejemplo, ¿qué otro descuento o qué otra cosa podríamos adicionar aquí, por ejemplo? Para hacer algo y ver, por ejemplo, las fórmulas. Estos son como los legales. Ok. Viático se suma, ¿verdad? Digamos que tuvieran un seguro de vida. Es un descuento también, ¿verdad? Ajá.
Entonces, le voy a insertar aquí una columna, aunque fíjese que como Excel interpreta fácilmente, pero lo vamos a hacer. Vamos a insertar aquí una columna y le vamos a poner que seguro de vida, le vamos a abreviar, no sé, SB tal vez, o se puede llamar igual, seguro de vida. Y aquí le voy a hacer un poquito más, solo para ajuste, esto nada más desajuste. Vamos a poner algo. ¿Y ese seguro de vida qué? ¿Será 1%, por ejemplo? Llamémosle igual. Vale, voy a aprovechar. Me voy a ir a la pestaña fórmulas y me voy a ir aquí a asignar nombre para hacerlo diferente a estos. Voy a presionar aquí donde dice asignar nombre y mire lo que pasa. Automáticamente Excel me sugiere el nombre que le quiero dar. Y entonces, ok, le quiere poner seguro de vida, sí. Y como no puede llevar espacios en blanco, me asigna el guión bajo. Aquí dice ámbito libro. Es decir, que si en todo el libro, en todas las hojas del libro, quiero utilizar ese nombre. Se refiere a, dice, planilla 2, G5. No, yo aquí le puedo poner un nombre, un valor, 1%, por ejemplo. Porque ese digamos que va a ser una constante. Voy a presionar aceptar. Vale, digamos que no vimos como mucho, pero incluso ni aquí aparece. Entonces digamos que el seguro de vida va a ser siempre igual, calculado al sueldo multiplicado, y aquí está seguro de vida. Entonces ahí pues ya presionamos y pues ya aparece así. Ahora, ¿qué pasaría? Aquí nos va a volver a pasar si yo por ejemplo, vaya, digamos, que a este rango, yo le asigne otro nombre. No se puede llamar seguro de vida porque ya hay un nombre que se llama seguro de vida. Entonces, digamos que a ese rango le voy a poner seguro, que es algo parecido a lo que hemos hecho con sueldo base. Simplemente aquí para hacer la suma. Entonces ahí suma, ¿verdad? Y le pongo seguro. Y aquí está. Recuerde que ese rango se llama seguro. No vamos a confundir este seguro de vida, ¿verdad? Entonces este seguro. Y pues ya me aparece la suma. Ahora, esta se va a ver afectada si yo vengo a borrar el nombre. Por ejemplo, vengo al administrador de nombres y se va a borrar, borremos este. Seguro de vida, lo voy a eliminar. Mire que allí ya me aparece un error, ¿verdad? Porque la fórmula está invocando a un nombre que se llama seguro de vida que ya no está. ¿Verdad? Entonces, allí tengo, entonces, en este ejemplo, ese es un error de referencia también, ¿verdad? Puede ser que tengamos otro error de referencia, por ejemplo, que este sueldo base, digamos, yo lo mueva todo esto y me lo voy a mover para acá. A ver, aquí lo que ha hecho Excel, y eso es lo que pasa con Excel, ¿verdad? Es que como está, él tiene como esa bondad, ¿verdad? Que mire lo que ha pasado con la fórmula, la ha modificado. Antes tenía la celda de al lado, ¿vea? C5, pero como yo moví esos datos, él me sigue identificando qué va a pasar ahora si los paso para acá. Me sigue identificando, ya adiviné, dice Excel, ya adiviné que nos han movido para la D14. Entonces lo sigue calculando. Digamos, me llevo estos valores, los quito, los corto y digamos me los llevo para otra hoja. Y los pongo ahí.
El nombre sueldo base ya existe. Haga clic en sí para utilizar esta versión del nombre o en no para cambiar el nombre de la versión sueldo base que desea mover o copiar, porque este rango es diferente al original que traíamos antes. Le voy a poner que no. Y me pide el nombre nuevo. Le voy a dar cancelar y nunca me va a dejar pasar, ¿verdad? Hasta que le asigne un nombre. Entonces, le voy a asignar un nombre diferente. Ay, le puse que sí. Vamos a ver. Mire, Excel ha detectado que hemos movido esos datos. No están y ha detectado que los hemos movido. Entonces, si yo, por ejemplo, le cambio el nombre a eso y le pongo salario. Y voy a eliminar, por ejemplo, esa que se llama sueldo base. Tengo tres cosas que se llaman sueldo base. ¿Por qué? Fijémonos bien. Porque esta se refiere a planilla, como tengo copias de hojas. Esta se refiere a la hoja 3. Esta se refiere al cuadro nombre. Digamos que voy a borrar esta que se refiere a la hoja 3, que es la que acabo de hacer. La voy a borrar, la voy a eliminar. Elimino. Y vamos a ir a ver aquí. Ajá, siempre me ha dejado. A ver qué se hizo. Voy a pasar esta suma como para hacerlo con intención, digamos. Y me sigue apareciendo sueldo base porque hay otros que se llaman sueldo base, pero si yo los borrara todos, de las hojas diferentes que aparecen aquí, voy a eliminar. Vamos a ver, pues ahora lo mismo, ¿verdad? No nos aparece aquí en todas, nos va a aparecer un error. Porque está haciendo referencia siempre a un mismo nombre. Digamos que, vamos a ver, algún otro ejemplo que podamos poner, digamos. Voy a eliminar estos intencionalmente. Obvio, no me va a aparecer nada, ¿verdad? Porque los he borrado. Incluso si cambiamos los valores ahí también, ¿qué pasaría si, por ejemplo, hago esto? Y allí pues simplemente voy afectando las fórmulas, ¿verdad? Entonces, quizás es como de tener cuidado a quién están invocando las fórmulas, a quién están haciendo referencia para quizás anticiparnos a modificar algún tipo de datos. Sí, Jessica, adelante. Vaya, así como está en donde dice seguro de vida, ahí abajo en el 7912 le da un error. Aquí en el 7912... ¿Por qué tiene marcado así como eso? Dice las opciones que tenemos. Dicen estas opciones. Dice que la fórmula es incoherente, dice. Veamos. Si yo selecciono este rango, me doy cuenta que la suma está bien, ¿verdad? Uh-huh. ¿Por qué me dice que la fórmula está incoherente? O sea, sí está funcionando, pero lo que Excel espera es que aquí me da una opción también, ¿verdad? Que me dice copiar fórmula de la izquierda. Lo que pasa es que Excel viene con una tendencia. Aquí me está sumando un rango. Y de pronto en su celda amiguita, en su celda que tiene a la par, le estoy dando otra forma. Entonces por eso me está diciendo que tiene una, hay una incoherencia. Porque no tiene el patrón que hemos venido teniendo, porque el patrón aquí también es este, que es un rango, no es un nombre, es un rango y no es un nombre. Entonces aquí, eso ya no es rango, ese es un nombre de rango. Entonces me dice
que al parecer la fórmula es incoherente, que si será que así quiero que se comporte, o quiero copiar la fórmula de la izquierda. Y si, por ejemplo, le digo ayuda sobre este error, yo le puedo decir omitir error porque sé que no es un error. Lo puedo modificar en la barra de fórmulas y vamos a ver, ayuda sobre este error. Vamos a ver qué errores nos dice que está identificando. Pero si usted solamente le da omitir el error, no le afecta en nada, ¿verdad? Exacto, no afecta, porque yo sé que la fórmula está bien. O sea, yo sé que la fórmula solo la he hecho de manera diferente, ¿verdad? Y aquí dice, corregir una fórmula incoherente. Este error significa que la fórmula de la celda no coincide con el patrón de las fórmulas en la celda cercana. Entonces, que era lo que justamente estábamos diciendo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que Excel ha detectado. Entonces, yo le digo omitir error, opciones de comprobación de errores. Ah, ok, aquí yo puedo venir a modificar si no quiero que me aparezca, por ejemplo, esa sugerencia. Pero yo le doy omitir y no hay ningún problema, ya que ya sé que estoy segura que así es, que así se comporta. Dios mío, no me había fijado que ya son las 9, el tiempo ahora lo sentí súper volando. No sé si alguien tiene alguna duda con respecto a esto. Yo sé que ya es hora, pero no sé si alguien tiene alguna duda aún. Bien. Vamos a llegar hasta acá respecto a este tema y pues a practicar, ¿verdad? Practique, equivóquese, que le salgan todos los errores que quiera, porque si no, no vamos a descubrir un poco más, ¿verdad? ¿Sí, Katherine? Well, y en el archivo que nos mandó por la tarde, ¿ese archivo se lo mandamos ya hecho o cómo sería? Fíjese que no, honestamente yo lo envié porque alguien quería practicar, entonces por eso lo envié, no porque usualmente no dejamos tareas, ¿verdad? La única tarea que usted tiene es ingresar a la plataforma, hacer los laboratorios, esa es como lo que usted tiene que hacer, ¿verdad? Estar en clases, pero la dinámica no es que yo envíe trabajos y luego me los regresan para revisión, simplemente es una práctica de parte de ustedes, entonces yo lo compartí porque pues alguien dijo, queremos practicar, entonces pues ahí envié algunos, ¿verdad? Por eso, pero no espero la devolución. Pero no hay problema si se lo mandamos para que usted nos revise y nos corrija. Mira, para nada, no hay ningún problema. Gracias, entonces, gracias. No hay ningún problema, ok, sí, claro, con gusto. Bien, entonces nos quedamos hasta acá y les espero mañana una nueva sesión, muchas gracias. Y que tengan buenas noches. Gracias. Buenas noches. Gracias.